Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Hoy es miércoles 11 de febrero y como siempre me encuentro feliz de estar con todos ustedes. Y hoy quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial de cumpleaños a mi ahijado querido, que lo amo y lo adoro, Leonardo Melgarejo Saldanid. Besos, mi rey, para ti. Saludos de tu mamá Eli, de tu papá Roger, de tu hermana Karen y de tu hermano Cristian, que te quieren muchísimo. A celebrar esos 11 añitos. Muy bien, vamos a empezar entonces el programa. Y también tengo otro saludito muy importante para Sandra Marín, que nos está viendo en el Cusco. Sandrita, besos para ti, mi reina, y gracias por estar conectada con Metrópolis, que siempre está así al tanto de todo lo que sucede. El equipo de producción fue a visitar a Andrea Barreda, una de nuestras artistas contemporáneas importantes. Ella nos habla a través de su arte de todo lo que le preocupa. Nos cuenta que hace algún tiempo estaba ya cansada de esta ciudad, viajó, se reencontró consigo misma y esto nos trae. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Andrea Barreda, soy artista plástica y hoy quiero invitarlos a conocer un poco más de mi trabajo. Mi trabajo más que todo se basa en la pintura y en el dibujo. Son las modalidades que más he explorado. Casi siempre trato lo que es bastante la figura femenina. Trato de asociarla bastante a elementos de repente ocultos, a elementos secretos, un poco siniestros, pero muy sutiles. Creativo, casi siempre me baso mucho en películas, en la música, en los libros. Creo que un artista debe nutrirse bastante de todo lo que le rodea, incluso, no sé, los alrededores, lo que está sucediendo en ese momento. Casi siempre utilizo inspiración de lo que me rodea y un poco empiezo con algunos bocetos, luego utilizo bastante Photoshop también para montar algunas imágenes que tomo. Fotografías que también utilizo. Luego de eso voy más o menos eligiendo los colores que quiero utilizar. Bueno, la última exposición que tuve se tituló Flores de Arcadia, fue el año pasado, mi cuarta individual. Más que todo trabajé lo que eran bastantes pinturas al óleo y una serie de dibujos en tinta y lápiz. El tema en sí, en general, fue relacionado a la muerte y a la figura femenina. Existe esta historia basada en una pintura muy antigua sobre unos pastores que están caminando en Arcadia, que es una tierra como idílica y maravillosa y fantástica, y un día se encuentran con la muerte, que les hace presente que está existiendo incluso en estos lugares donde todo es armonioso. Muchas gracias por la visita. Para cualquier información, si quieren ver más de mi trabajo, pueden verlo en www.andreabarrea.com o buscarme en Facebook como Andrea Barrea. Gracias. Bueno, ahí estaba todo el trabajo de esta gran artista y de verdad gracias por permitirnos ingresar a sus talleres y conocer un poco más de su obra y luego compartirla aquí en el programa. Y también las gracias a toda la gente que nos escribe y nos dicen, wow, descubrí a tal persona, a tal artista y estoy consumiendo también arte. Ya saben que cuando tengan que regalar algo pueden optar por todo lo que nos ofrecen nuestros artistas nacionales y es por supuesto siempre un gran regalo, un cuadro, una pintura, una fotografía, un disco. Siempre queda uno muy bien porque además hace feliz a otra persona. Nos vamos ahora con la salsa porque desde Puerto Rico llega un joven talentosísimo. Javi Javier nos presenta su producción, su propuesta y sobre todo nos habla de lo que más le gusta, la salsa. Saludos, mi nombre es Javi Javier y directamente desde Puerto Rico vengo a presentarles mi nuevo disco y mi nuevo sencillo, La Mentirita. Espero que lo disfruten. Mentira, miénteme, miénteme, mentira. Me gusta tu mentira, mentira. Cuando dices que me quieres y me miras a los ojos, sé que la mentirita, mentira. Es tu cuerpo quien me tira y tu corazón se irrita.
Cuando dices que me quieres y me miras a los ojos, siento que la mentirita eres bella más que un amanecer. Me vuelve loco tu instinto de mujer. Me has robado un trozo de mi vida y parte de mi ser. Con tus mentiras alimentas mi orgullo. En fotos y hasta eras mío, tuyo. Miénteme que no me importa, sígueme mintiendo que se goza. Decidí comenzar mi carrera pues junto a mi padre y Víctor Manuel, que me dio la oportunidad, ¿verdad?, de apadrinarme. Y pues así comencé, y verdad que bien feliz por todo esto. Yo quiero amarte, quiero adorarte. Pues mi música es la salsa, eso es lo que me gusta a mí. Víctor Manuel es uno que me encanta mucho, de hecho él es el que me está padrinando, y ahora que bien agradecido con eso, también me gusta mucho lo que Luis Enrique, la música cubana, la charanga habanera, que aquí, ya sé que aquí se escucha mucho y es de mis favoritas. Esas son mis artistas favoritos dentro de la música salsa. Y eso no podrá fallar, voy a dar mi confesión. Tengo que encontrar valores, hoy te miraré a los ojos, gritaré frente de todos. Yo quiero amarte, quiero adorarte. Quiero amarte. Ser un amor de fantasías, salvo tu vida con la mía. Un amor de fantasía fue lo que yo empecé trabajando junto a Víctor Manuel. Eso fue un tema que él me compuso. Con eso fue lo que me abrí paso en la carrera, en el mundo artístico. Una canción que trata sobre este amor de joven, ¿verdad? Que nos ha pasado a todo el mundo. Eso que te gusta una persona y quizás no se atreva a confesárselo hasta que llegue este día que tú dices, no, se lo voy a decir. Y se lo grita a los cuatro vientos, se lo dice a todo el mundo, de que yo quiero amarte, quiero adorarte. Con esa fue la canción que me abrí paso. De hecho, en las redes, cuando subimos el video a YouTube, cogió, yo creo que tiene como 800.000 visitas. De hecho, y Víctor Manuel sale en el video también, haciendo de vagabundo. Él decidió participar en el video para ayudarme también de ese modo. Bueno, ¿qué daría? Trata sobre todas estas cosas que tú harías y darías por esa persona que tanto amas. De hecho, el video lo grabamos en México. Que una composición mía trata sobre esta, ¿sabes? Esto que pasa en las relaciones, las infidelidades, las mentiritas, que no solamente son los hombres, también las mujeres. Así que tienen que ver el videito que lo grabamos en México, bien interesante y súper bueno para bailar. Quedaría por tenerte todavía. Los invito a que escuchen mi música y vean mi video en YouTube, Javi Javier Music. Ahí pueden ver el video de Amor de Fantasía, Quedaría la Mentirita. Y también pueden seguirme en Facebook, Instagram y Twitter bajo Javi Javier Music. Quedaría yo. Bueno, una maravilla, toda la juventud que se lanza a este mundo artístico, y la gente que ya tenemos años en esto, siempre nos sentimos felices de ver que la gente joven empieza con todo ese entusiasmo y todas estas ganas, y lo que hay que hacer es, con ese talento que uno tiene, estudiar y prepararse, es lo único que los va a sostener. Y por supuesto, ahí estaba toda la información de Javi Javier, que viene a promocionar su carrera y ha sido muy bien recibido, por supuesto, en el Perú. Me voy a una pausa, pero miren lo que tengo acá, los polos de la película El Pequeño Seductor, una comedia irresistible donde Miguel Barraza hace su primer protagónico. Así que estamos regalando estos polos. Que tienen que hacer, nos escriben a nuestro Facebook para que ingresen al sorteo. Así que ya lo saben, siempre en nuestro Facebook tenemos un montón de cosas para todos ustedes, porque siempre estamos agradecidos de su preferencia. Nos vamos a una pausa, no se muevan, todavía hay más aquí en Metrópolis. Volvemos.
Metrópolis. Y recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico metrópolis@tvperu.gob.pe. También estamos en el Facebook, donde siempre tenemos las invitaciones, los sorteos para que ustedes asistan a las diversas actividades culturales. Y por supuesto, para lo inmediato, en el Twitter, el del programa @metrópolispe y el personal @FátimaSaldoni. Así que todos conectadísimos. Nos vamos ahora con otro tema, porque ya falta muy poco para el estreno de Poseídas, la quinta película de Sandro Ventura. Esta propuesta de terror está inspirada en esos clásicos de los 60, 70 que de verdad nos dan muchísimo miedo. Aquí el tráiler. Hola amigos de Metrópolis, soy Sandro Ventura, director de Poseídas, la película que se estrena el 19 de marzo, y estoy acá en la locación donde filmamos la película, que es una locación muy tétrica y muy tenebrosa, recordando un poco los momentos de esta tétrica película. Cinco estudiantes de periodismo entran a una casa abandonada y tres de ellos desaparecen. De repente, nadie dice nada, nadie sabe nada. La policía no quiere hablar, entorpeciendo así el trabajo de los hombres de prensa. Se dicen que fueron atacadas por un espíritu maligno o algo así. Una historia de fantasmas difícil de creer. Un grupo de chicos que vienen a una casa buscando hacer una suerte de experimento con la sugestión. Son estudiantes de periodismo que quieren experimentar con la sugestión y el miedo. Y sufren un ataque de un ente llamado el Apóstol. Que empieza, digamos, a manipular sobre todo a las chicas. Todo esto lo conocemos a través de una de las sobrevivientes, que es invitada a un programa de televisión y empieza a narrar en una entrevista con el conductor más popular de ese momento, empieza a narrar todo lo sucedido en la casa, mientras además hay un grupo de un periodista y un policía buscando, digamos, cosas en la propia casa. Es una película que tiene una narración como en dos, tres tiempos, pues, en las cuales vamos descubriendo qué es lo que realmente sucedió en la casa y cómo este ente estuvo manipulando un poco el asunto, ¿no? Creo que es una de las primeras películas de terror, además, que tiene actores con mucha experiencia, ¿no? Está Daniela Sarfati, está Rodrigo Sánchez Patiño, está Roger del Águila, con quien trabajo por cuarta vez, está Natalia Salas, con quien vuelvo a trabajar también después del Buen Pedro, y otros actores jóvenes que es su primera vez en cine, como Alicia Mercado, como Maya Alvarado, como Ingrid Altamirano. Una historia de fantasmas difícil de creer. Amigos de Metrópolis, los veo este 19 de marzo en el cine para que vayan a ver Poseídas. Bueno, muchísimos éxitos para Sandro Ventura y todo su equipo de producción. Y ya saben que depende de nosotros, cuando se dan los estrenos cinematográficos nacionales, que las películas se mantengan. Así que es importantísimo estas primeras semanas. Hay que ir, hay que apoyar el cine nacional, porque de esa manera se va a producir mucho más y esta cadena productiva va a crecer. Y no solamente es que vaya a haber trabajo para todos los actores, productores, directores que se encargan de hacer las películas, sino que vamos a lograr que la calidad de nuestro cine siga creciendo. Y bueno, tenemos una gran trayectoria con nuestro cine nacional. Nos vamos ahora con una propuesta muy interesante, porque Ana Belén Cantoni, artista colombiana, llega a nuestro país para dictar un taller muy importante, pero ya hay una muestra denominada El Gesto Fuerte, El Gesto Suave, donde nos habla de la escultura blanda. Hola amigos, mi nombre es Ana Belén Cantoni, estamos aquí en pleno montaje de la exposición El Gesto Fuerte, El Gesto Suave. Les voy a hablar un poco al respecto. Bueno, las esculturas que estoy mostrando acá y los dibujos, todos nacen de un proceso de exploración con materiales reciclados, materiales como que tienen algún tipo de relación con el hogar, que son fáciles de conseguir. Los he llamado esculturas blandas,
porque son maleables, pueden cambiar y responden a un proceso de exploración de más o menos los últimos 5 años. Estas son como las piezas más importantes. Esta exposición llevamos preparándola más o menos, llevamos más de un año preparando esta exposición junto con los del Británico. Yo empecé mostrando una propuesta con las obras que ya tenía y luego ya una vez que decidimos hacerla, fue un proceso de explorar el espacio, ver cómo podían las obras habitar mejor el espacio y de ir adaptando las ideas que yo traía al lugar, ¿no? Esta pieza que está atrás mío está hecha con pedazos de sábanas, con imperdibles, con ganchos de ropa. Es una de las primeras piezas que hice de este grupo que está en la exposición y es un poco la que inicia con el resto de procesos que vamos a ver ya desarrollados en la exposición. En la exposición voy a mostrar piezas en escultura, piezas de instalación, dibujos, pero aquí todas las técnicas están entremezcladas. La exposición estará abierta desde el 12 de febrero hasta el 31 de marzo y los talleres se dictarán del 16 al 18 de este mes. Cualquier información pueden acercarse al Centro Cultural Británico y acá se los brindarán con mucho gusto. Muy bien, gracias. Momento de hacer una pausa, pero al regresar no se pierdan porque estoy con la genial Mónica Gastelumendi, quien nos trae su primera producción como solista, Jugar a la Vida. ¿De qué se trata? Se los cuento luego de la pausa. Volvemos. Up this morning early before my family, from this dream where she was trying to show me how a life can move from the darkness. She said to get better, so I put a bullet where I should have put a helmet, and I crashed my car cause I wanna get carried away. That's why I'm standing. Y después lo subimos a la web, pero eso demora un poco. Ya. Un par de meses. Me encuentro de regreso en Metrópolis y, como lo anuncié, estoy con Mónica Gastelumendi. Bueno, hablar de ella es hablar de una voz excepcional, de una carrera increíble que a lo largo de los años, Mónica, nos has regalado todo tu talento, pero esta vez nos presentas ya tu propia producción. ¿Cómo estás? Así es, Fátima. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Efectivamente, yo me he dedicado muchísimo a la docencia, a la dirección, con el coro Arpegio. Hemos producido 2 discos con ellas, con las chicas, pero ahora estoy apostando por mi propuesta artística personal como solista. Cuando uno decide hacer una producción musical, siempre llega un momento de la vida especial, ¿no? Claro. ¿Ya tenías la decisión o pasó algo y dijiste, bueno, ese es el momento en que ya me siento lista para hacer el disco propio? En mi caso lo que pasó es que hace 3 años yo me dedicaba mucho a la docencia, a la dirección, y hubo un punto de quiebre y dije, no, ya debo hacer algo también por mí, por lo que yo quiero expresar como solista. Y me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, a Texas, y estuve inmersa en una universidad por 2 años.
y a lo largo de ese proceso... ¿Y esa maestría fue? Es una maestría en estudios de jazz en la Universidad del Norte de Texas. Y ahí fue como que... Claro, ahí yo ya me había ido con el objetivo de justamente plantearme desarrollar un lenguaje como solista. Yo ya había venía cantando muchísimo, pero fue el momento de enfoque para decir, ok, ahora compongo, arreglo, estudio canto, estudio lo que necesito hacer para luego regresar a Lima y producir el disco. ¿Y por qué el nombre del disco, no? Jugar a la vida, es un lindo título, ¿no? Jugar a la vida es el título de una de las canciones y es compuesta por un mexicano que se llama Enrique Ballesté. Es un compositor de los años 70 que componía música de protesta, pero además componía música muy personal y linda. Y yo tuve una conversación con él mientras estaba grabando el disco y Enrique había tenido una situación de emergencia clínica, de un derrame cerebral y me dijo, he revivido, estoy viviendo de nuevo. Y justo estaba viendo el tema del título del disco y dije, no, es necesario hacerle un honor a él. Y por otro lado también el presentar diversos temas y jugar con diversos temas, jugar con diversas sensaciones que te puede causar cada uno de los temas del disco, también engloba este título, esa idea. Claro, porque estás yendo por varios caminos y lo que nos permite es ver toda tu versatilidad, ¿no? Pero también cuando uno elige un tema es porque hay alguna conexión especial, ¿no? Exacto, exacto. Cada tema tiene alguna historia, cada tema es una propuesta de un reto, ¿no? En el disco hay un huayno, ponte, de un dúo de charango y voz. Y eso para mí fue un reto porque nunca había cantado un tema andino. Sí, ¿no? Es impresionante, ¿no? Porque bueno, también está Manongo Mujica en percusión, por claro. Ejemplo, en el Cañaveral. Y sí. También hay dos canciones tuyas. Sí, hay dos temas míos. Uno que compuse para el disco, que se llama Sentirse Bien, que viene perfecto para el verano. Y hay otro tema que ganó un premio en una revista internacional de jazz en Estados Unidos y es un tema que lo decidí poner, que se llama Waiting in Blue. ¿Y cómo fue el grabar el disco? ¿Cuándo empezó el proceso? ¿Dónde lo hicieron? Claro. ¿Quiénes acompañaron en la parte musical? Todo el disco se grabó en los estudios de Elías Ponce, con José Carlos Ponce. Él ha sido también coproductor musical y técnico ingeniero. Y el equipo ha sido gigante. Hemos tenido dos guitarras, una acústica de Ernesto Hermosa, la eléctrica de Alec Marambio, Noel Marambio en el bajo y contrabajo. También ha habido un peruano que reside en Nueva York que se llama Jorge Rueder en el contrabajo. Gillo Parodi en la percusión. De lujo todo. Sí, Javier Perezaco en el teclado. Y de ahí hay violines, chelos, María Elena Pacheco. Hay un cuarteto vocal del cual yo dirijo, que se llama Quinto Boulevard, y me acompañan justo en el Cañaveral también con Manolo Mujica. Y tú, luego de ser, pues bueno, lo sigues siendo, ¿no? Pero docente, directora, de pronto te enfrentabas a ti misma y había que encaminarte y había que dirigirte. ¿Cómo te sentiste en el proceso de grabación? ¿Ha sido muy dura contigo, muy crítica? ¿Ha sido libre? ¿Te has dejado llevar? ¿Cómo estás ahorita, Mónica? ¿Qué has hecho contigo? Uno pasa por diversos estados de ánimo. Porque uno suele ser muy crítico, pues con uno, ¿no? Y totalmente. Uno pasa por muchos estados de ánimos. Hay días en que vas al estudio y estás perfecto y la voz te funciona perfecto. Hay otros días que la voz no funciona porque por el clima, por diversos factores, la voz no está en su 100%, ¿no? Entonces hay que luchar con eso. Pero en líneas generales es un proceso que uno lo disfruta mucho, ¿no? Porque es expresarte a través de tu arte, expresar lo que tienes que decir en el fondo de uno a través de una canción, a través de un arreglo, dirigir a los músicos, es realmente algo muy bonito, ¿no? ¿Y cuándo fue el día que escuchaste ya todo el disco así, sentaste, muy bien, vamos a ver qué cosa hemos hecho, Mónica? Me gustó muchísimo, te soy sincera, a la hora que mezclábamos el disco, no habían cosas que no entendía muy bien y José Carlos, que es un genio en el tema, me decía, espérate tranquila, un ratito. Tranquila. Una vez que viene la última etapa de la masterización vas a ver, y efectivamente, ¿no? Me acuerdo que me dio el máster, lo puse en mi carro porque es para mí el mejor lugar para escuchar música y me fascinó. ¿Te gustó? Me gustó mucho, sí. ¿Y hacia dónde vas ahora, Mónica? Porque yo me imagino que el hacer el disco ha hecho que también te encuentres contigo y que te plantees y te cuestiones un montón de cosas. ¿Qué te gustaría? Es decir, de acá vienen presentaciones, hacer pequeños conciertos, hacer una siguiente producción. ¿Hacia dónde te gustaría ir?
Por el momento, toda esta primera etapa del año es enfocada en hacer conciertos, promocionar el CD. Ya pronto comentaremos del lanzamiento del disco. Y lo que quisiera también es viajar con este disco, ir a México, conocer a Enrique Ballesté, poder presentarme allí y luego las puertas que se abran para un viaje. Es decir, estoy apostando por mi arte en este momento y sí, pensando en una próxima producción, pero... Que han quedado, me imagino, muchas cosas, ¿no? Sí, quedan ahí siempre, siempre. Bueno, de verdad, además que el libro es, el disco es una belleza, tiene acá unas fotos increíbles, los textos que escribe Mónica, están las letras de las canciones, de verdad es una joya. ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos tenerlo ya? Uh-huh. Está en todas las discotiendas de Phantoms. Acá está. Y está también en Z Bookstore, si les gusta comprar libros va a estar ahí. Y también está en todas las tiendas digitales, está en iTunes, está en Amazon, está en Google Play. También lo pueden escuchar gratuitamente en Spotify, en Deezer, si les gusta Deezer. O sea que está en todos los lugares posibles y si no están tan convencidos todavía de comprarlo, pueden escucharlo y luego adquirirlo. ¿Y va a haber una presentación pronto? Así es, el 18 de febrero en el Centro Cultural de la Católica. Estás cordialmente invitada. Gracias, Mónica. Vamos a decir, entonces este 18 de febrero, miércoles, a las 8:30 p.m. en el Centro Cultural de la Católica. Ahí mismo venden las entradas. Allí hay, están a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Bueno, ya lo saben. Entonces, y también el disco, imagino, lo va a poder comprar ahí. La entrada incluye el disco. Ajá, miren, ya qué más podemos pedir a Mónica, ya saben. Entonces, a disfrutar, Mónica. Un placer tenerte aquí, de verdad. Muchos éxitos y gracias por permitirnos descubrir tu versatilidad a través de esta propuesta. Gracias, Fátima. Bueno, y en el Facebook te pueden seguir también. Así es, Mónica Gastelumendi. Y mi página web es monicagastelumendi.com. Bueno, muchos éxitos. Un placer siempre conversar contigo y ahora feliz de tenerte aquí con esta producción musical. Bueno, ya lo saben, un gran regalo este disco de Mónica. Jugar a la vida, jueguen, disfruten la vida, que tenemos un solo momento para hacerla. Me tengo que despedir. Mañana, por supuesto, regreso con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. Hasta mañana, chao. En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy, pero a veces en tu casa.